Buenas noches. Una noche más en Encuentros Mágicos y en esta ocasión un encuentro mágico especial, porque va a ser una noche mágica, una noche de proceso, una noche de ya veremos qué. Y al final, lo prometido, os explicaré un ritual que podemos hacer, porque en estas fechas estamos en momentos muy importantes. Llega Beltane, la fiesta de la primavera, por excelencia de la vida, de todo, pero bueno, eso ya os lo explicaré después. Ahora, en este principio, primero, daros las gracias a todos los que estáis viéndonos esta noche. Y después, os voy a presentar a estas dos maravillosas personas con las cuales vamos a empezar a trabajar, a hablar de un tema muy importante que es el proceso terapéutico. ¿Qué es un proceso terapéutico? Nosotros, como terapeutas y como pacientes, hemos vivido una serie de cosas que os queremos comunicar para que de alguna manera nos pueda a todos ayudar en nuestro día a día. Os presento a Ángela Suárez. Buenas noches, Ángela. Buenas noches. Y a Miguel Ángel Mansilla. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, Ángela y Miguel Ángel. Hoy tenemos por delante una buena noche en la cual vamos a hacer una especie de tertulia y vamos a poner en claro lo que es un proceso terapéutico, qué es lo que verdaderamente nos ayuda a hacernos mayores, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es un proceso terapéutico, Ángel y Miguel? ¿Qué es? ¿No me oís? Sí, te oímos, pero no hablamos. Perdón, ¿quieren Para mí, ¿qué es un proceso terapéutico? un proceso terapéutico es un proceso que la finalidad es coger las riendas de tu vida, de que empieces a actuar desde la parte adulta, no desde una parte niño, sino que empieces a ser tú mismo. Con una palabra que se utiliza muchas veces, pero a mí no me gusta, que es la palabra empoderamiento, a mí me gusta más utilizar coger las riendas de tu vida, coger las decisiones y tomar de tu vida el control, diríamos, pero no desde la cabeza, sino desde la vida, desde tu cuerpo, desde ti. Vale, Ángela, no te he presentado, ya ves, yo voy ahí libremente. Ángela es psicóloga, es facilitadora de constelaciones familiares y es terapeuta en Gestalt. Es una persona que ha trabajado mucho y se ha trabajado mucho. Y Miguel Ángel, que empezará a hablar ahora, lo presento ya antes. Miguel Ángel es kinesiólogo, naturópata, acupuntor y el gerente, el que lleva la dietética Pronaturas en Masnou. Miguel Ángel, ¿qué es para ti un proceso terapéutico? Bueno, para mí tiene que ver con el acto de madurar, madurar algo. El hecho de hacernos adultos es un proceso de maduración, ¿no? Antes de ser terapeuta o de trabajarme psicoemocionalmente, ¿no? Pues trabajé con mi padre en un huerto que teníamos árboles frutales. Y allí pues experimenté lo que era un proceso de maduración de la fruta, ¿no? O sea, la fruta no aparece ya, pam, madura y ya hecha, ¿no? O sea, primero, pues desde el invierno que los árboles están ahí en ramas desnudos, pues lo primero que aparece es la flor, ¿no? Se van vistiendo luego pues de hojas, luego se les caen los pétalos a las flores y empieza a aparecer lo que va a ser el fruto futuro. Y es todo un proceso de engorde de ese fruto hasta que ya la fruta pues está ya dispuesta para comer, para hincarle el diente o para estar ahí en la frutería para que alguien la compre y pues las cosas no salen así como pam de la nada, ¿no? Entonces, esa es la disyuntiva, ¿no? Y en terapia igual lo mismo, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que todo lo queremos pim pam
pero las cosas pues no funcionan así. Y desde que me acerqué a un terapeuta que me pudiera ayudar en procesar mis emociones y mis conflictos internos, pues eso implicaba pues ir cada semana durante un tiempo determinado, unos meses, para yo poder tener ahí un fruto para sentirme bien, ¿no? O sea, el que era poderme sentir bien porque no me sentía bien con mis emociones y con mi estado psicoemocional en aquel momento, ¿no? Y luego pues fui profundizando y pensé pues que no solo era para mí, sino también para los demás, ¿no? Y entonces me fui formando como naturópata, como acupuntor y como terapeuta para facilitar ese estar mejor para también otras personas, ¿no? Entonces, yo quiero coger el tema de Gestalt y Ángela especialmente, ¿no? La palabra Gestalt creo que en inglés es como, tiene que ver mucho con lo que es el término proceso, ¿no? O sea, esos distintos pasos que se dan para desarrollar y que dé fruto algo, ¿no? Desde que ideamos ese algo hasta que lo consolidamos, pues es todo un proceso, es toda una gesta, ¿no? Sí. No sé, ¿qué opinas tú, Ángela? Déjame preguntar a nuestros oyentes, ¿vosotros habéis pasado por un proceso terapéutico? Escribirnos, comentarnos, ¿habéis pasado? ¿Lo estáis pasando? ¿Entendéis ese proceso? Tal, como ese proceso de maduración. Proceso terapéutico no solo hay uno, ¿sí? Sino que en cada faceta de nuestra vida, por lo que habéis definido, es un punto de maduración. Y cada proceso de maduración tiene un espacio-tiempo diferente, ¿sí? Sí. ¿Qué podríais comentar sobre ese espacio-tiempo? ¿Cuándo diríamos que ese proceso ya está acabado? Ángela. Incluso hay consecuciones más concretas y más pequeñas y consecuciones como más amplias, más grandes también, ¿no? Sí, yo a veces lo veo como una capa de cebolla, que es, hay una capa que es más grande y que a veces te ocupa un punto de tiempo. Y hay otras capas, según cómo vayas entrando, no es tanto una historia de qué tiempo voy a estar en cada una, sino en la escalera que vas subiendo, en ese proceso. Es como siempre lo que has hecho ya queda ahí y nunca partes de cero. Siempre en cada nuevo momento, en cada nueva situación, partes, igual que cada día no es igual y gracias al que has vivido ayer, hoy vivimos como estamos. También los procesos esos a nivel interno, tú vas haciendo un proceso que se va como encajando ahí y cada vez vas encajando diferentes cosas. Uy, se nos ha caído. Se Se nos ha fue. caído. Y estábamos en que vas encajando diferentes cosas dentro de ese proceso. O sea, en cierta manera tendríamos un objetivo que es el poder sanar lo que sea, y van saliendo pequeños objetivos dentro de ese gran objetivo. No sé qué me ha Claro. pasado, me he ido. Sí, te has ido, pero has vuelto rápido. Esto es. Me ha dicho, no, no es. No es, no, 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 se ha producido un error, no es su culpa. Fíjate que es una expresión como muy de en el espacio Sí, terapéutico también. totalmente. No es su Totalmente. culpa. Se ha producido un error, no es su culpa. Esto es una de las cosas que trabajamos mucho en lo que es espacio en toda parte terapéutica. Y a veces dicen que somos un poco como niños. Cuando somos pequeños es como, es culpa tuya. Cuando me pasa algo, es culpa tuya.
Es culpa tuya y es uno de los primeros espacios que hace que nos sintamos como que cómo es la responsabilidad. Y en ese proceso de maduración, la culpa sigue, la sigues viviendo desde otro lugar. Y es muy importante que ya en un proceso más maduro y más adulto, pues esa culpa es ver qué ha pasado, es ya más una resiliencia más que una culpa. Yo me puedo equivocar, no acepto que me equivoco, acepto que algo está ocurriendo ahí y después puedo realmente como adulto pues buscar un cambio o buscar un punto. Cuando somos niños ese punto de culpa la echamos mucho fuera. Y en los procesos lo notamos mucho, ¿no? Es que es no sé qué, ha pasado no sé cuántos. Vamos como haciendo ese espacio de, por favavor, que yo no, no, culpas fuera, ¿no? Pelotas sí, yo desde la terapia floral, cuando veo ese apunte, ¿no? De la culpa la tiene el otro, siempre está porque verdaderamente el que siente la culpa es uno mismo. Y hay que llegar hasta ese niño, como bien estás diciendo tú, Ángela, para poder trabajar o mirar y acompañar para poder salir de esa prisión que es la culpa en un momento dado. Porque hay dolor. Siempre detrás hay un proceso de dolor. Uno no echa pelotas fuera si internamente realmente está bien, sino las pelotas fuera porque hay un dolor. Siempre pensemos que en ese proceso de maduración hay ahí un momento que si se para o se bloquea es porque hay un dolor, hay una pérdida con el contacto con la energía de la vida. Ese proceso de maduración que has dado, que es un ejemplo muy bonito, ¿qué vamos haciendo? Recibiendo el sol, recibiendo la vida y eso nos va dando un proceso de maduración. Cuando no recibimos ese sol o cuando hay algo que nos encoge o que es cuando realmente sentimos o culpa o hay mucho dolor ahí dentro. Sí, un niño no tiene herramientas suficientes como para asumir responsabilidades, ¿no? O sea, un niño pues le faltan muchas herramientas, ¿no? Entonces, es ese proceso de maduración, de aprendizaje, de adulto, ¿no? De que vamos cogiendo herramientas para asumir y coger esa responsabilidad, ¿no? Que sería, pues, o sea, cuando hay una culpa, pues hay un juicio, una culpa, un veredicto, y todo ese lenguaje jurídico de culpa, de gravamen, ¿no? Pues lo vamos transformando en ese adulto que asume responsabilidades y que la culpa pues no sirve de nada, sirve solo de dolor y desde ese niño que no tiene herramientas, ¿no? Pero se presupone que a medida que cogemos años nos empoderamos de herramientas para asumir esas responsabilidades. Uh-huh. Y si no, pues están los terapeutas, ¿no? Para salir de esa trampa del dolor del niño y la culpa, ¿no? Claro, el terapeuta está ahí para ayudarte a hacer ese proceso. Pero el terapeuta también entra en ese proceso y se acompaña de otro terapeuta para poder salir de ese proceso. Porque verdaderamente lo que nos ocurre es que continuamente estamos dentro de nuestro mapa y no vemos otra realidad. Nos estamos engañando cuando sentimos que nos está pasando algo. Porque si tuviéramos claro lo que ocurre, la conciencia liberaría ese problema. Uh-huh. Entonces, ¿vosotros desde cuándo, ¿no?, empezasteis a hacer terapia para llegar a entender o estar en este proceso? ¿Cuándo empezasteis? ¿Cómo empezamos? ¿Cuándo empezasteis? ¿De chicos, de jóvenes?
Pues cuando tuve mi crisis existencial en la adolescencia, principalmente, ¿no? Y no empecé formándome de terapeuta, precisamente. Empecé haciendo terapia para mí, porque lo necesitaba yo. Y luego vino la vocación de formarme, ¿no? Y el terapeuta tiene que ir un paso por delante de a quien le está acompañando para poder ayudar. Si no, malamente, porque si no estamos proyectando algo que no hemos resuelto en el que tenemos delante. Y ¿Qué opinas, eso es Ángel? lo Sí, que no sí. puede pasar, ¿no? Yo también empecé por una situación mía personal, yo era bastante joven, por una situación de crisis. Yo no era tan adolescente, pero sí estaba enfrentándome a mi primer trabajo como maestra, realmente con un caos bastante importante conmigo, y empecé con lo que en aquella época eran los maratones de técnicas de fines de semana, y a partir de ahí, pues aquello me empecé a notar que me gustaba, y ahí empecé como un poco a buscar también el poder ayudar a los demás. De ahí vino después poder hacer la carrera de psicología, ¿no? Yo creo que también a los 18 años, cuando tienes que elegir una carrera o hacia dónde eliges tu camino, 18, 19 años, o lo tienes muy claro o es muy difícil encontrar cuáles son tus talentos, qué es lo que más tienes tú, en lo que mejor te puedes realizar, porque ahí no siempre está claro, ¿no? Qué es lo que hacia dónde quieres ir. Y yo después, pues ya cuando había empezado con Gestalt, formación humanista, también hice la formación con regresiones, y ahí estuve trabajando bastante tiempo para poder entender también qué pasa con el niño, qué pasa con diferentes cosas, ¿no? Y esto me ayudó, pues, después a hacer la carrera. Y desde la carrera, pues, dar un punto como más abierto, más integrativo de todos, diferentes herramientas que se suman para dar una integración, porque depende de quién. Necesitas un tipo de mapa, necesitas otro, o necesitas un tipo de herramienta u otra. Depende de cada persona, cada proceso. Y es lo, creo, lo bonito de la parte terapéutica, es que estás viviendo en el día a día, en el estar presente en lo que te está comentando esa persona, en lo que te está mostrando, y en de todo lo que tienes, cómo le puedes. Es como crear cada día un cuadro diferente, porque cada día tienes algo, incluso aunque sea la misma persona, tienes un elementos, tienes elementos que te están ofreciendo de nuevo y que te está permitiendo poder ver algo más que tú le muestras, porque nosotros lo que hacemos es acompañar en esos procesos. Desde las herramientas o tal, estamos acompañando los procesos personales. Cada uno le toca hacerse realmente los suyos, ¿no? Y dar esas herramientas, o dar ese punto de conciencia, de feedback, de estar ahí y de darle esa confianza para ir siguiendo, ¿no? Para mí hay otra palabra que últimamente se me está dando mucho en los procesos terapéuticos, que es la palabra carencia. Carencia. La carencia. Estamos Carencia. muchas veces intentando suplir cosas que nosotros no tenemos. Cada generación está dando a su siguiente generación lo que ella no ha tenido. Pero claro, si vemos las constelaciones, y uno de los órdenes del amor, de los órdenes de esa energía, es: yo recibo para poder dar. Cuando yo no estoy recibiendo de mis padres, o de lo que sea que no estoy recibiendo, ¿cómo puedo dar? Estoy dando desde una carencia, desde un vacío. Y eso es muy cansado. Muy cansado, porque o esperas que el otro. Esperas que la otra persona realmente te dé un agradecimiento, espera que tus hijos hagan lo que tú quieres que hagan, esperas que tus hijos cumplan tus deseos, esperas que hagan no sé qué, no sé cuántos, cuando eras tú la que lo querías hacer. Esto lo tenemos muy claro a nivel de padres e hijos.
que muchas veces proyectamos en esos estados lo que a nosotros nos ha faltado. Eso también nos ayuda a sobrevivir, porque cada generación ha dado un paso más en diferentes cosas. Yo he podido tener algo que la siguiente generación se lo he podido dar y que esa ha ido creciendo. Igual que da un proceso de crecimiento y de evolución, también no, nos da en algún momento un agobio y un no tener. Cuando hay demasiada agua en un huerto, ahoga la planta, y cuando falta agua, no puede crecer. Y como ese agua, esas emociones, eso que está ahí, esa vida, energía de vida, tiene que estar también que la podamos dar y recibir, ¿no? Ese dar en esa consonancia. Primero, pues voy a explicar una cosita que me está pasando. Disculpa, pero y supongo que esperar un segundo, porque mis auriculares los voy a tirar por la ventana. Vale. ¿Me oís? No. Sí. Un momentito. ¿Me oís ahora? ¿Me podéis oír? Sí. Sí, 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 vale. Te oímos. Sí, sí, sí. Vale, genial. Una de las cosas más importantes que hay, yo creo, en el proceso terapéutico, lo digo porque el ordenador me lo estaba apuntando todo el rato, me bajaba él solito la voz y los auriculares. No me dejaba ni escucharos y se bajaba solito. Yo no tocaba nada y él se iba bajando. Es el poderte escuchar y el poder escuchar. ¿Sí? Si yo no escucho a la vida, si yo no me escucho a mí mismo, ¿qué proceso terapéutico puedo llegar a hacer? Lo dejo ahí porque ya os digo, el ordenador solito marcaba esto y como creo mucho en las sincronicidades, dejo el oír o el escuchar. Sí, sí, parte de esa escucha de verdad. El escuchar el momento del presente, ¿no? Escuchar cuál es tu energía, escuchar la energía del otro y sobre todo cuando estás en como terapeuta, es escuchar qué te está diciendo la otra persona. Uh-huh. Y no con palabras, sino que a veces te está diciendo algo más a otro nivel. Yo con respecto a esto que decía Ángela, decías ahora de esa carencia, ¿no? Y quiero apuntar de que muchas veces el padre que ha tenido carencia de padre es muchas veces desarrolla un super padre, o la madre que ha tenido carencia de madre y precisamente ofrece al mundo una super madre. Entonces es curioso, pero esto se da, o sea, esto se da y se repite una y otra vez y una y otra vez. Y después tú vas buscando cuando en una pareja, en tu vida, estás en ese espacio de carencia o en ese espacio de maravilla de tu madre, vas buscando esto también. Sí. Lo sigues buscando fuera. Sí, sí, sí. Pero aquel que se siente que no ha tenido... que parte de esa carencia, pero luego lo que ofrece al mundo es precisamente no carencia, sino una supermadre o un superpadre, ¿no? Sí, pero ¿desde qué lugar? Claro. A veces sí, puede ser un supermadre, pero esperando que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Ahí hay que verlo, cada caso es cada caso y tendríamos que verlo visto desde un caso, ¿no? Pero cuando hay un espacio de carencia, lo que vas buscando es que te den o dar esto que tú no has tenido, pero ¿desde qué lugar lo estás dando? Porque igual no estuvo la madre, pero sí que hubo una superabuela. O hay cortes en el árbol generacional, ¿no? Pero si te remontas a generaciones más atrás... Sí que hubo eso, ¿no? Solo que en un momento dado, pues
hubo un corte, ¿no? Y de ahí está el espacio, por ejemplo, de, ya que dices las, del árbol genealógico, tal, de las constelaciones, que es volver a hidratar, a conectar eso. A conectar. Reconectar. Pero todo esto entra dentro de ese proceso terapéutico. Miguel Ángel, Ángela, ¿por qué hemos hecho este programa? ¿Qué es lo que pretendemos hablando del proceso terapéutico? Porque es esencial ver qué es un proceso. Pero ¿cuáles son las carencias que nos han traído a hacer este programa hoy? Ya, porque el proceso no... las cosas no se dan así como un bullet. Tiene un de dónde y un hacia dónde. Y eso implica la palabra proceso, ¿no? O sea, y tiene una dirección y tiene un sentido, ¿no? También. Entonces, las cosas no surgen así como de la nada. Actualmente gusta mucho, a ver, yo desde el herbolario, por ejemplo, desde la tienda, pues gusta mucho el concepto de panacea, ¿no? Del el producto milagroso que, chimpum, que solventa todo sin más, ¿no? Esos productos milagro que... Y las cosas no son así, María. Entonces, tiene un tiempo. Las cosas, las buenas cosas, yo creo que tienen un tiempo de maduración. Y eso es lo correcto. Sí. Eso es lo biológico y lo... Para mí, por ejemplo, una de las preguntas que siento que a veces la gente viene a buscar ese milagro, ¿no? Un poco lo que dices tú, ¿no? Van ahí y esperan como que les darás la solución, que tomes por ellos las responsabilidades. El espacio de... yo he tenido un papá y una mamá que me han sacado siempre toda la vida de ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? Entonces, buscan en el terapeuta muchas veces esas respuestas. Que tú tomes las decisiones un poco por ello. Que tú digas que... entonces, claro, un poco, al menos como yo lo vivo, es hacer la misión de que sea que poco a poco vayas tomando tus propias riendas, tomando tus propias decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Tienes que empezar a mí, a nivel de por, un poco cuando me dijisteis para hacer esto, era decir, vale, es que te encuentras que la gente quiere... soluciones para ayer con muy poco, con muy poca realmente entrada, confianza de toma de responsabilidad en ese proceso. Cuando empiezo a tener el primer dolor o hay algo que no me gusta, como me han dicho, o algo me duele, porque en el proceso de crecimiento no siempre hará sol, sino que algún día caerá lluvia. En ese momento en que hay algo que me duele, pues ya o me escondo, o me voy, o huyo, o algo, y en vez de aceptar que ahí hay una responsabilidad, que yo no puedo en ese momento integrar eso, pues no, es que esto no me sirve. Sí, totalmente. Hay un espacio de entonces desvalorizas todo el proceso que ha llegado hasta ahí. Y cuando esto lo has hecho 3 o 4 veces o 5 veces, aprendes a evitar y salir por la tangente muy fácilmente. Sí, es la reacción del niño que quiere, tiene ese sentido mágico de que las cosas son pam, ¿no? Milagreros, ¿no? O sea, milagrosas y mágicas. Y la vida no es así. Todo tiene un de dónde y un hacia dónde. Y todo tiene un sentido lógico muchas veces, ¿no? No es así milagroso. Hoy, por ejemplo, pues me ha venido una paciente, una,
Y bueno, le hice una sesión de terapia y un tratamiento. Y bueno, pues en ese tratamiento, pues se supone que su cuerpo tenía que reaccionar de una forma determinada. Pues si das plantas o remedios para limpiar o para drenar, pues se supone que pues, vas a hacer pipí o tu cuerpo va a responder, ¿no? Y va y me viene pues que no, pues que no hacía más pipí y que estaba como en un estado de bloqueo. Vale, pues genial, la persona ha venido a comunicármelo. Entonces yo le he podido, como ha venido y me lo ha dicho, pues le he podido dar una ayuda para que su cuerpo dé el salto, ese salto de romper el bloqueo y haga ese drenaje como se espera de que lo haga, ¿no? Porque a veces pues, el estado de miedo bloquea y bueno, pues las cosas no es una y una, dos, ¿no? Y entonces, pero claro, viene y me dice, ¿dejo de tomar todo el tratamiento? Pues no, el tratamiento es correcto. Lo que pasa es que a tu cuerpo hay que darle una ayuda más, un input un poquito más para que pueda dar el salto por ejemplo, si comes algo y tienes un corte de digestión, ¿quiere decir que ya no has de comer más? ¿Nunca más has de comer nada más? No, quiere decir que las de ayudar a tu cuerpo a ese bloqueo, que es el corte de digestión, a que salga de ese estado de bloqueo. Entra dentro del proceso. Porque las cosas han de ir. Entra dentro del proceso. Claro, claro, claro. Sí. Sí, sí. Y a nivel psicológico, homeopático, esto es algo que se dice a veces cuando la homeopatía empieza a funcionar, empiezas a sentirte peor. ¿Por qué? Porque hay un punto de tu cuerpo que ha aprendido a que cuando está mal, si te sientes peor, dejas. O es un espacio de supervivencia el sentirte cuidado porque esto me hace daño y paro ahí. Entonces, cuando tú estás tocando a veces un tema que realmente es ahí muy clave para ti, la primera reacción de tu cuerpo es expresarlo, sacarlo como puede o como sabe, o como claro. Muchas veces como puede. Entonces, es el momento, claro. Es el momento las de crisis curativas. Las crisis curativas. Lo que nosotros llamamos esas crisis. Y es ver que cuando está pasando esto, realmente es que estás dando en el clavo. Claro. Porque exacto. Quiere decir que si hay crisis curativas, porque estás tocando un tema que el cuerpo está buscando la forma posible para que esto salga. Por lo tanto, estamos ahí en el camino. Lo que pasa es que vivir una crisis curativa no siempre es fácil. Hoy también tenía una persona con una crisis que ha tenido la fuerza y el valor de venir. Pues se ha pasado una semana llorando muy mal y tal. Pero en ese proceso de crisis, yo creo que ha sido pues como un antes y un después de esa crisis. Mm-hmm. Esos claro. Elementos que están ahí de salida son los que hacen que muchas veces realmente la sesión pueda dar ese paso. Es como un parto, es como volver a realmente salir de un estadio y poder salir hacia otro, de poder parir o poder renacer hacia otro lugar. Y esas crisis curativas no tienen por qué darse siempre, pero cuando se dan, forman parte un poco del proceso. ¿Cuántas veces cuando empiezas con una crisis, abandonas, te vas, esto no me sirve, me estoy encontrando peor? Porque claro, la expresión que me iba diciendo esta paciente por la mañana es que estoy yendo para atrás, estoy peor. Claro, no es que estás peor. Estás en un momento que tu cuerpo está reaccionando para que tú puedas dar un siguiente paso. Yo en terapia no creo que haya un ir para atrás. No creo que volvamos atrás.
No, no, sí, utilizando un poco el ejemplo que decías tú del huerto, un tomate nunca puede volver a ser semilla, no vas, no, no creces para atrás. Te pudres o haces cosas, pero no vas para No atrás. vas por atrás. Lo que ocurre es que cuando volvemos a estar ahí con esa sensación, es el momento para tomar conciencia. Pero ya tienes más herramientas para poder verlo. Lo que ocurre es que nos encriptamos, no escuchamos lo que ocurría, no escuchamos, no nos abrimos a ver que eso es el siguiente paso. Lo que pasa es que no nos han educado a percibir a reconocer los procesos de vida. ¿Qué es un Claro. proceso de vida y qué es un proceso de muerte? Y la gente lo confunde una intoxicación con un proceso de estos reactivos que el cuerpo está liberando tóxicos precisamente y está en crisis porque está eliminando tóxicos. No es lo mismo un proceso de eliminar tóxicos con la crisis X, ¿vale? Que un proceso de intoxicación. El uno es pro vida y el otro es pro muerte. Y la gente lo confunde. Porque desde la medicina misma esto no lo tienen registrado. Porque los fármacos mayormente intoxican. Y ahí lo dejo. Los síntomas de una enfermedad, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos enfermedad serían los síntomas de un proceso de vida en el cual muchas veces nos tenemos que ayudar para eso. Nos tenemos que ayudar con un terapeuta para hacer ese proceso de sanación que nos ayudará a hacer ese cambio, esa transformación. Y a veces no solamente con uno, sino con diferentes, como diferentes mapas. Porque Sí. hay personas que está muy bien el mapa como más físico, posiblemente tú, Miguel Ángel, ves un mapa más corporal, yo puedo ver un mapa más emocional, y tú, Ana María, puedes ver un mapa más de alma a través de la conexión de esto. Y no son que uno es o hago esto o lo otro. No, es muchas veces la suma es lo que hace que el proceso se dé unido. Pero estamos acostumbrados a que es blanco o es negro. Sí. Tenemos que tomar muchos espacios de decisión de o voy a este médico o voy al otro. O me hago. Estamos como muy en ese sentido. Incluso la palabra para mí, que ya iniciaron las terapias alternativas, no me gusta nada. Me gusta complementarias. Tenemos que complementar. Complementar. Aquí nos damos tres tipos de terapeutas con tres visiones diferentes de lo mismo. Para esa misma persona, esas tres personas le podemos dar realmente un mapa muy diferente de todo lo que puede estar pasando a ella. Exacto. Esto es muy importante entender que si estamos dentro de un mismo proceso, no tengo que elegir entre uno o el otro, sino que en ese proceso cada cosa suma dentro de ese espacio. Exacto. Claro, porque procesos terapéuticos. Solo hay un proceso terapéutico, el del paciente que viene. Exacto. Entonces, pueden haber distintas herramientas. Y yo tengo pues una paleta de colores para como herramientas para pintar el cuadro más bonito o mejor o tal o cual, ¿no? O sea, cuando un paciente me viene a la consulta, lo primero que le pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, yo escucho, me empapo de todo lo que me trae el paciente para adecuar mis herramientas a esa persona. Entonces, a mí me gusta el concepto de terapia integrativa, porque la persona puede venir a mí, pero puede estar yendo a un acupuntor, a un terapeuta Gestalt o hacer constelaciones. Todo eso no
no resta, todo eso suma al paciente y es perfecto, o sea, no me crea ningún conflicto Sí. de que haga esto o lo otro o que vaya con otros terapeutas, ¿no? Para mí el único conflicto que está ahí es cuando son dos visiones de la terapia o del proceso muy diferentes. Cuando yo le digo blanco y el otro le dice no es blanco, es negro. Es Sí, como tener los padres separados. O tener, ¿quién te quedas? ¿Con papá o con mamá? ¿Quién te está diciendo la verdad? ¿A quién quieres? Cuando este sí que es el único momento que hay que tener cuidado con ese espacio de sumar. Porque si no estamos hablando los terapeutas el mismo proceso, el mismo punto de donde partimos, es cuando ahí creamos confusión. ahí es donde el proceso del paciente se demuestra y da una nota más de dónde está él, que eso también es así. Y entonces él tiene que volver a decidir y somos nosotros los terapeutas los que tenemos también que saber separar esto, pero no deja de ser, no está fuera del proceso de este paciente. Pero claro, es un proceso que será más difícil en un momento dado, Claro. porque tiene que es como, en vez de tener unos padres que le suman, tiene unos padres que le separan, y esto realmente crea un espacio de conflicto a nivel interno. O no son espacios. Igual que en un momento dado encuentras un tipo de terapeuta que te va muy bien y vas de esto, y hay un momento que necesitas otro tipo de persona o necesitas otro tipo de espacio. Yo creo que en la vida hay momentos que te puede ayudar una persona, pero hay momentos que también hay otras personas que te pueden ayudar o que te pueden dar, ¿no? Porque yo digo, es que es como ir al gimnasio. Si encuentras algo que te va bien, aprovecha y profundiza lo máximo que puedas. Si encuentras algo que tienes que ir forzado, pues no lo hagas porque realmente no te va a servir de nada, ¿no? También aquí partiríamos un poco de ahora que decía la palabra forzado, de cómo tú vas a hacer un proceso terapéutico, desde dónde vas. Porque hay personas que van porque me lo dice mi marido o porque me ponen un ultimátum, porque o haces esto o nos separamos, o cuando tú o como eres un niño y te llevan tus padres. ¿Qué pasa ahí? Entonces, claro, si tú vas por tu propia elección, es decir, tengo eso, me pasa esto y dejo, me abro al universo para ver quién me llega en ese momento, porque normalmente alguien te habla, alguien de esto, te hablan de no sé qué, o te pones por internet y no sabes cómo localizas a alguien que en aquel momento puede resonar con cuándo está tu momento. O te encuentras que o haces esto o mal. Ahí partimos de que, no, que es muy difícil hacer un proceso, porque es tal el punto de obligación, el punto de eso, que lo que haces es cerrarte porque no hay. Y sabemos que el 90% del proceso terapéutico es que tú te puedas abrir, porque igual que el terapeuta te escucha, te estás escuchando a ti mismo. Te estás escuchando desde un nivel de intimidad, desde un nivel interno mucho más íntimo. Nosotros escuchamos, pero también esa persona se escucha a sí misma diciendo cosas que no se ha dicho ni al espejo. Exacto. Ese es el arte del terapeuta al final, el poder acompañar a quien sea, a la persona, a encontrarse a sí mismo y poder desanudar esos nudos que le llevan a estar mal. Y con paciencia, porque también eso necesitará su tiempo. Hay procesos que son más rápidos, hay procesos que son más lentos, hay procesos que a mí cuando te dicen, no, es que esto ya lo he visto, ya tendría que estar, eso ya tendría que estar solucionado, yo estoy aquí estancado. ¿No suenan esas frases? Sí, por eso estamos aquí con lo que es el proceso, porque con una sesión de coaching usted tiene que tener resuelto el tema, oiga, o con una sesión de no sé qué usted tiene que tener resuelto el qué. A ver, si me he cortado, puede ser que me cierre y cicatrice, pero si no. Sí, porque Sí. muchas veces lo han procesado a un nivel mental, pero ese nivel mental
no ha permeabilizado, no ha llegado a ese emocional vivencial. Y la persona se piensa de que como ya lo ha entendido, pues ya lo ha procesado. Y de proceso no ha hecho, o sea, no ha sido como un falsete, ¿eh? Un parche. Y sigue ahí en eso, ¿no? Y además enfadado como el niño pequeño que no te ha salido, tenía que haberte salido, y ahí sigue saliendo ese niño y dice, esto tenía que ir yo a saberlo, ¿y por qué no lo sé? Y en vez de realmente hacer las paces contigo, aún te pones más de haces todo lo contrario, que es la terapia, que es aceptar y vivirte y amarte. Lo que haces es totalmente al revés, pues me exijo porque ya esto lo tenía que haber hecho ya de esto, y entonces aún entras en mucha más lucha contigo mismo. En vez de poder hacer las paces contigo, lo que haces ahí es enfadarte más contigo aún. Sí, basándonos en lo que has dicho al inicio, un proceso terapéutico te ayuda a crecer, y crecer es aceptar quién eres, lo que eres y tu vida. Y a partir de ahí, cuando ya lo aceptas, entonces puedes hacer tus transformaciones. Mira lo que nos ha dicho una oyente. Cuando van a terapia personas con problemas de adicciones, la mayoría van forzados por la familia, por las deudas que tienen. Refiriéndose a lo que estábamos diciendo antes. Lo que decíamos de las carencias. Cuando tú, esas deudas las terminan viendo por lo que hay, pero claro, es que al final son carencias de amor que han terminado sacando como cogiendo algo que no es tuyo, como cogiendo ese amor desde otro lugar, buscando ese amor en otro sitio y acabas ahogado ahí dentro, porque no es eso, ¿no? Acabas compensando, acabas buscando. Sí, no, está muy bien. Tanto en las adicciones como en los niños también. Uh-huh. Exacto. Los niños también es otro. Mira lo que nos dice Nairobi. No nos enseñan a escuchar a nuestra esencia, y cuando algo nos acerca a esa escucha, nos da miedo porque es desconocido. Claro. Somos grandes desconocedores de nosotros mismos en profundidad, y lo hacemos de una forma como leve, como ese mental es leve, no tiene grounding, no tiene profundidad, y por eso no nos sacia, por eso no es satisfactorio, pero no lo sabemos además. Pero además, fíjate qué valores tenemos socialmente. Cuando te presentas o cuando estás, soy tal cosa, soy no sé qué, soy de eso. No quién eres, sino qué haces. ¿Qué valores se nos están dando? ¿Tienes más riqueza? ¿Tienes familia? ¿Estás en pareja? ¿Tienes 20 hijos? Son valores culturales o sociales que tenemos ahí. Cuando tú no tienes esos estándares o no has conseguido eso que quieres, también hay una frustración ahí. Ahí. Y a lo mejor has hecho otras cosas y estás viviendo en otro espacio, pero ¿qué valores se están dando socialmente? ¿Valores de amor, valores de entrega, valores o valores de egoísmo? De que yo, si yo estoy bien, me da igual los demás. Claro, esa es una súper buena afirmación, Ángela. Si yo estoy bien, me da igual los demás. Si yo estoy bien, siempre tengo que intentar estar bien. Porque si yo estoy bien, puedo dar lo mejor de mí mismo. ¿Desde dónde cada una de las afirmaciones las podemos tomar? Porque muchas personas, esta afirmación que es tan maravillosa, si yo estoy bien, mi entorno estará bien, o si yo estoy bien, a mí me es igual que lo que les ocurra a los demás. Sí, pero fíjate que una afirmación es desde el adulto y el otro es desde el niño. Claro, desde el enfado. Desde el enfado del niño, que yo, como estoy enfadada, me es igual lo que te pase a ti. Desde el, ¿qué es el adulto? ¿Qué es lo que el adulto? ¿El adulto quiere decir hacerse viejo, que nos hagan canas y arrugas en la cara? ¿Cómo lo definirás, Miguel Ángel? A ver.
Venga, va. ¿Qué O es un Ana. adulto? A ver, todos los oyentes, decirnos, ¿qué es un adulto para vosotros? Un Voy yayo a de poner el punto 80.000 años ahí. de humor. Hay adultos y hay abultos, porque abultar abultamos todos. Pero adulto implica un proceso de crecimiento personal que no todo el mundo, pues, bueno, lo hace en profundidad, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que todo es muy efímero, muy superficial y muy aparente, ¿no? Y se nos educa para mantenernos en ese nivel superficial, aparente y de éxito aparente, aunque no sea satisfactorio internamente, ¿no? Entonces, buscar esa felicidad interna no es fácil, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? No es algo superficial ni efímero. Sí, bueno. Y para mí adulto estaría desde la aceptación, desde el tener un proceso de aceptación y un proceso de decisión. Delante de la vida yo decido qué es lo que hago. También la decisión de hacer o de no hacer, la decisión de poder estar viviendo el momento. Hay otro espacio que es, no estoy ni en el pasado ni en el futuro, estoy en el momento, en el presente, en el disfrutar, en el agradecimiento. Como dejar expresar realmente esa energía de amor que vendría a ser, ¿no? Y desde ahí yo puedo tener un nivel de bienestar que lo expreso hacia los demás. Que yo puedo dar si tengo, si siento, si es ama a los demás como te amas a ti mismo. La expresión de ama a los demás la vivimos, pero ¿te amas a ti mismo? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué no es o qué consideran muchas personas que es el adulto? El que ya no expresa sus emociones, el que puede ver las cosas desde la distancia, pero claro, eso es dolor, eso también tiene un nombre de flor, eso también tiene que ver en no haber entendido, porque para mí el adulto, claro, cada uno de nosotros. Después veremos nuestros oyentes que también nos han dicho cosas. Para mí el adulto es aquella persona que reconoce sus emociones, sabe colocarlas en el momento que tiene que colocarlas y que puede compartirlas con los demás. Pero no que se las guarda, no que las oculta, no que hace ver que no ocurre nada, sino que sí, está ocurriendo y me pongo yo delante para poder verlo y hacer algo con él, lo mejor que sepa. Mirad qué nos dice María Pilar. Adulto es aquella persona que ha madurado, no solo en edad, sino en conocimiento. Cristóbal, el que toma conciencia que es adulto en sus conceptos. Ana Molina, una persona responsable que ayuda a los demás. ¿Qué más podríamos decir del adulto? Mira, una de las cosas que me encuentro en consulta y que, y que me cuesta a veces de transmitir a mis pacientes es la diferencia entre consciencia e inconsciencia. Porque, y bueno, ahí pongo un ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo de decir, bueno, el Titanic no se hundió por la parte del iceberg que vieron, sino por la que no vieron. Y esa que no vieron, precisamente, en un iceberg, es el 90% de todo él. Y por ahí pinchamos. Y a la gente le cuesta mucho de ver eso. Y precisamente, ¿por qué tenemos que hacer terapia? Pues precisamente porque no vemos esa parte y igual necesitamos otros referentes que nos ayuden a dar luz a esa parte de oscuridad que llamamos inconsciente.
Y ese es el gran trabajo. Porque me viene la gente, no, si yo soy muy consciente de, yo sé, yo sé muy lo que me pasa, y dices, bueno, vale, esto, wow. Ofu. Ay. ¿Sabéis de qué me estoy acordando? De la película de Peter Pan, la última que hizo aquel actor que se suicidó, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que él se hizo mayor y había perdido al niño interior. Y había perdido toda la alegría de la vida. Muchas veces el adulto es el que ya no se ríe, el que es serio, el que no toma las cosas como una oportunidad para crecer, porque ya ha crecido. En mis cursos de elixires florales, cuando llegamos a la primera parte, que es el miedo, que son cinco tipos de miedo, los adultos ya no tienen miedo. Lo llaman prudencia. Y cuando empezamos a rascar un poquito más, empiezan a salir todos los miedos. Ya no solo no tienen uno, sino que tienen los cinco. Y eso es lo maravilloso, ¿no? El poder Claro, porque entender. estaban ahí metidos y ocultados en ese inconsciente, eran totalmente inconscientes. Y como inconscientes es como, no existe, no hay. Y que además tiene otra característica esta parte inconsciente que tiene que ver con la supervivencia. A nivel de cuando nosotros creamos esa parte como más emocional o de primeras experiencias o que hay, funcionan exactamente como si te quemaras. Es cuando tú te quemas, aprendes a que el fuego te va a hacer daño. Si tú eres un animal que vive en donde sea, nosotros tenemos ese espacio de un león me puede comer. Por lo tanto, el cuerpo y todos nosotros estamos preparados a reaccionar delante para sobrevivir. Ese punto de supervivencia es el punto importante ahí. Entonces, ahí primero, a nivel realmente nosotros hacemos una descarga de adrenalina para poder o salir corriendo o quedar parado delante de un miedo. Delante de algo que me puede hacer daño, lo primero que hago es sacar la capacidad física de poder sobrevivir. Si no, ya no hay más vida. Si el león me come, se acabó. Ahí sí que ya no de eso. Y al mismo tiempo, la parte de la amígdala hace un proceso que le manda una información al cerebro, a la parte esta que ya pensamos que lo sabe todo, y dice, a ver, analiza qué pasa. Y en aquel momento tú analizas, ah, no es un león, no es es un gatito, y te relajas. Y esto funciona exactamente igual con los procesos emocionales. Delante de un grito, de algo que externamente para ti puede ser un proceso de que te hagan daño o que pase algo ahí dentro, un grito de papá, ¿cuántas veces delante de un tono de voz reaccionamos y nos volvemos niños sin saber muy bien qué pasa? Porque nosotros necesitamos amor de pequeños, pero cuando lo que recibimos no es exactamente lo que buscamos o lo que necesitamos, en aquel momento actúa igual. Entonces, delante de una circunstancia, y esto es la punta del iceberg. ¿Y quién es más rápido en este iceberg? La parte inconsciente. Porque está relacionada con la supervivencia. Por lo tanto, tú no pensarás, ah, ese tono de voz se parece al de mi padre, por lo tanto, me hace. No, no, primero ya has. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O no sé decir un no, o algo pasa ahí que es el niño que está actuando. Porque en aquel momento tú estás en nivel supervivencia. Ese niño, ¿por qué? Porque dentro del iceberg, esa imagen que hacías tú, la parte inconsciente es mucho más rápida. Pero mucho más, ¿eh? Es Mágica porque se ha ido, ya te digo. que se fue. Esto al desaparecer, esa es la parte del subconsciente más profundo que nos domina, que en un momento dado nos puede hacer desaparecer el adulto totalmente. ¿Ves? ¿Has visto? Hablo mucho. No, no, lo he utilizado para, porque es verdad, hace desaparecer, ese subconsciente hace desaparecer al adulto ipso facto y te quedas sin ello. Y no sabes ni cómo Pero estás por lo reaccionando. No es tu culpa. sí. No es tu culpa. Sí,
Pero la capacidad de esa parte consciente de negar todo eso y decir, chimpún, no existe y ya no hay problema. Y de ahí es cuando viene ese espacio de vas anclando, es decir, si tú estás pendiente de que va a llegar un huracán, no te vas a poner a mover tu casa. Si tú estás pendiente, eso es un león, esto, ese nivel de ansiedad de no, ¿qué es lo que te va a pasar a nivel social? Vivimos en un huracán de ese tipo. Sí. No vamos a tener dinero, hay un proceso de crisis, hay no sé qué, nos vamos a quedar esto, la casa está subiendo. Todo eso va creando un nivel que tu amígdala está diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pero tu parte racional no es capaz de sacar eso hacia afuera. ¿Y cuántas veces en las relaciones nos pasa lo mismo? O nuestro espacio con nuestra parte exterior. Ah, pues no es tan fuerte como para ver un león, pero tampoco es tan suave como para ver un gatito y cerrar esto. Ay, cerrar eso. Cerrar esto, porque vas estando, sí, pero me dará, pero estaré, pero no sé qué, y vas ahí creando un estado que a la larga esto es la base de muchos estadios de ansiedad. Estás más pendiente de me lo hará, estará, estarás más pendiente de ese futuro incierto o de ese miedo que no sabes qué va a ocurrir y que realmente no estás pendiente de lo que te está pasando. Exacto. Y no cierras esos, ese, ya no es un león, es un gato, vamos a ponerlo en su lugar y vamos a darle la vuelta a eso. Sigo Y viendo leones. todo esto que estamos hablando ahora, que estás comentando, es lo que se consigue haciendo un buen proceso terapéutico, donde tú puedes expresarte, donde se te presentan otras visiones de las cosas. Es para esto sirve el proceso terapéutico. Ya cerrando. Sí, las herramientas con las que tú vayas o con los mapas que vayan serán con los que mejor tú puedas leer como cliente o como paciente. Es aquello, los que tú puedas leer o que a ti en ese momento puedas entender. Porque si yo no sé leer A, B, C, por mucho que me pongan delante el gran terapeuta del mundo que sabe todo, si yo no sé, no puedo leerlo, no puedo conectar con eso. Me voy a sentir que no me va a llegar. Por eso no siempre todos los terapeutas servimos para toda la gente. Claro, exacto. No todos resonamos. Miguel, ¿quieres decir algo ya para acabar? Como Bueno, recuerdo, resumiendo. bueno, sí, un ejemplo que recuerdo de proceso terapéutico, a veces viene alguien, te expone un problema y quiere resolvérselo y que se vaya con eso resuelto, ¿no? Eso es como sería el ego del terapeuta, pero el terapeuta ha de ser también estratega, ¿no? Y a veces pues es importante dejar un proceso abierto para que la persona tenga tiempo para procesarlo bien. Y dejarle ahí que se vaya con su enfado, con su X, para que de aquí a una semana, cuando vuelva o cuando tal, pues ya va a ser distinto, ya lo ha digerido de otra forma y entonces lo retomamos de otra forma. Y eso implica tiempo. Y eso, ese tiempo es de lo que estamos hablando, ¿no? De que es proceso terapéutico, ¿no? O sea, las cosas requieren tiempo y una fruta, que decía al principio, pues requiere tiempo para su maduración. Y las cosas no son así, chimpún, sino requieren, a veces, pues requiere su tiempo. El tiempo juega a nuestro favor, en este caso nos ayuda a ir Siempre. siendo más dulcitos, ¿no? Y cogiendo ese dulzor de la fruta, La maduración. esa maduración. Y en cierta manera esa maduración hace que podamos sentir la vida mucho mejor. Hay una frase que es tomar la vida tal y como es, decirle sí a todo lo que es. Y eso nos Yo ayuda. recuerdo,
Recuerdo un viaje que hice, un viaje iniciático a la India, y que me removió un tema así como muy candente, y ya de entrada, ya antes de, ya estaba ahí, pam, pam, pam. Y durante el viaje me fueron ocurriendo cosas y lo fui modulando y fui teniendo distintos inputs y distintas lecturas de esa emoción que estaba ahí en proceso, ¿no? Y me costó un tiempo de procesarlo porque tenía una riqueza, una profundidad importante, ¿no? Entonces, a cada terapia que iba, a cada situación, me iba dando un fruto, una profundidad de esa experiencia, ¿no? Bueno, tenía que ver con una experiencia de otras vidas y me costó tiempo, incluso diría años, ¿no? De procesar esas emociones. Ahí ya estamos tocando otro tema, que imaginaros ese proceso terapéutico, sí que es largo, ¿eh? Porque si ya ha empezado en otras vidas y seguimos con él, Sí. como para hacer así y sacárnoslo de encima. Pues por Dame eso una que el pastilla que me inconsciente. quiero sacar esto. Exacto, sí. Yo le pregunto, señora, la artrosis, ¿en cuánto tiempo se le generó? ¿En un día? No, en años, ¿no? Pues entonces, para dar la vuelta a eso, realmente y verdaderamente, pues necesitará también un tiempo, ¿no? Y para mí otra palabra también muy importante en el proceso es compromiso. Es como el casarse casi con uno, es el comprometerse con uno mismo, el comprometerse en ese proceso, no con los demás, sino contigo. Contigo mismo es importante ese compromiso porque hay momentos en que duele, hay momentos en que eso, pero el punto del compromiso, del querer seguir, de el tirar, ¿no? El tiempo es uno, pero el compromiso, ¿no? El sentir esa decisión, ¿no? De comprometerte contigo misma. Qué bueno, comprometerte a estar mejor, comprometerte a conocerte, comprometerte a llevarte bien contigo misma. El otro día, en un ejercicio que hicimos, alguien me dijo: yo ahora te puedo decir que soy mi mejor compañía, mi mejor amiga. Cuando oí eso, te da una alegría al corazón de oír a alguien que te diga esto. Bueno, aquí vamos a dejar el proceso, pero lo prometido es deuda. Dije que al final daría un ritual para Beltane, que es el día 1 de mayo, esa noche del 31 del 30 al 1, siempre antiguamente, como es la primavera, está entre medio del equinoccio y el solsticio, es un momento súper mágico de vida, de alegría, de flores, de todo. Y he estado investigando para buscar el ritual que yo iba a dar y he encontrado, Ángela y Miguel Ángel, que 2 días después del 1, que es Beltane, o es el Día del Trabajador, hay un día mágico, el día 3 de mayo, que se celebra el ritual de la Santa Cruz, que en muchos lugares de habla hispana se celebra una fiesta. Y verás tú qué cosa más hermosa he encontrado. Os saco, que me vais a ver, no os marchéis, por favor. Hay un ritual que se hace con flores y os lo enseño para si queréis hacerlo. Es un ritual que se hace con 5 flores. En este momento del año, que es el día 3, la primavera, el 1 de mayo o el 3 de mayo, es el momento en el que, al contrario que en Samhain, que agradecemos a nuestros ancestros que estén ahí, que nos estén apoyando, en este momento reconocemos en nosotros toda la fuerza de nuestros ancestros, todo lo que nos han dado para poder tirar hacia adelante. No es tanto postrarnos ante ellos, sino tomar todo lo que fue dado por ellos para poder seguir hacia adelante. Entonces, en este día tan maravilloso, se hace una cruz con flores. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes.
En el centro pondréis una flor que represente a nuestros ancestros, a todos ellos, con la vida que nos han aportado. Y las otras cuatro flores van a ser los propósitos, los objetivos y los deseos que yo tenga para poder hacer en esta primavera, esas semillas que tienen que surgir en nuestro día a día. Cogeremos un bol con agua. Cuando hayamos colocado estas cinco flores en un plato como una especie de altar. Y entonces tendremos un bol con agua al lado, el cual vamos a entregar y vamos a hacer como una oración de agradecimiento por todo eso que tenemos de nuestros ancestros y la bendeciremos, la entregaremos a la vida, ese agua que en ese momento se va a convertir en mágica. A todo esto habremos puesto vela, que las velas son en la pasión del corazón. Cogeremos el bol, lo subiremos hasta nuestro tercer ojo, nuestro sexto chakra, y desde ahí, entregándolo al cielo, pediremos que sea bendecido. Después, cogeremos el bol con nuestra mano izquierda y con la derecha regaremos cada una de estas flores, cada una de estas semillas y cada uno de estos proyectos que queramos que crezcan en toda nuestra primavera. Y de esta manera estamos ofreciendo estas flores, que es vida, y este agua, que es vida, a nuestros propósitos de vida, con toda la fuerza de nuestros ancestros. Es un ritual precioso que podemos hacer el día 3 y que nos puede ayudar a tomar conciencia principalmente de lo que queremos hacer, de dónde queremos llegar y cuál es el objetivo en nuestra vida. ¿Qué os parece? Muy bonito, muy bien. Se hace con flores de forma preciosa y dije, vamos a utilizar algo que seguro que tiene que ver con nuestros ancestros, los íberos, que tenían mucho, muy presente lo que era el sol, lo que era el agua, lo que era la vida y lo que eran las flores. Desde ahí vamos a dejar el programa de hoy del proceso terapéutico, del proceso de nuestra vida. Y agradeceros que hayáis venido a hacer este programa, que era un poco difícil, porque cómo íbamos a enfocar el tema, pero bueno, creo que hemos estado bien, ¿no? Y hemos podido explicar lo que es importante, que no nos va a resolver nada tomarnos una pastilla, ni ir al mago. Sí, si te duele la cabeza, sí, a lo mejor. Pero si te duele la cabeza, te duele por algo. ¿Por qué no miras a ver qué es? ¿Para qué te está doliendo la cabeza? ¿Para qué te duele el pie? ¿Para qué te duele la oreja? Cada parte de nuestro cuerpo tiene un para qué y nos sirve para algo, porque si no, no tendríamos lo que tenemos. Es una oportunidad. Es la oportunidad, sí, señora. El ritual este que has explicado es muy bonito porque conecta lo que hemos estado hablando, que es proceso, pero dentro del proceso del año estamos en un momento clave, ¿no? Que es este 3 de mayo, y en este 3 de mayo tiene una característica específica, ¿no? Y que es dentro de la fructificación de proyectos, ¿eh? Pues ese pasar de flor a fruto, ¿no? De flor a fruto. Sí. Y es también ahora, no va a ser en agosto, que ya están los frutos, no va a ser en abril, marzo, que eran flores, ¿no? Es aprovechar la fuerza del proceso, sí, señor, la fuerza de la vida, de la fuerza del proceso que nos lleva hacia adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Ángela. Espero veros pronto y hablaremos de más cosas, tenemos siempre muchas cosas. Sois un gran cofre lleno de sabiduría, de tesoros gigantes, y ya los iremos diciendo. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Hasta pronto.
Y bueno, deciros que el día 11 de mayo vamos a tener una charla con Mercé Alegría y nos va a hablar de rituales ancestrales. Os esperamos aquí en Encuentros Mágicos. Si te ha gustado este vídeo, compártelo para que llegue a más personas y que entre todos podamos entender bien qué es un proceso terapéutico. Buenas noches a todos. Hasta pronto.